Son las 10:15 de la mañana en el tiempo del centro. En más información, ante el riesgo de que las nuevas variantes de coronavirus SARS-CoV-2 aumenten los contagios a nivel mundial y reduzcan la efectividad de las vacunas existentes, los médicos mexicanos Jaime Igartú Araiza y Alejandro Franco Díaz de León presentan una tabla preventiva que podría restaurar el sistema inmunológico mediante el funcionamiento del capilar global. Esto a través de los efectos antiinflamatorios y nutricionales de los flavonoides para disminuir el tiempo de vida del virus SARS-CoV-2 y el periodo de contagio. Le agradezco al doctor Jaime Igartú Araiza, investigador en oftalmología con especialidad en circulación y trombosis, que esté hoy en el programa para hablar de este tema. Doctor, muy buenos días. Pascal, buenos días. Muchas gracias por la atención. Mira, el doctor Alejandro Franco Díaz y yo tenemos tiempo investigando, tengo años investigando circulación, el fondo de ojo, retina y todo el sistema óptico. Sí. Encontrando las causas que son el sistema elástico, el fundamental, encontramos que muchas de las estructuras del cuerpo humano son sistema capilar. Quiere decir que todo el sistema capilar, que son 70.000 kilómetros de circulación arteriovenosa, se replica en el pulmón, que también es un capilar, el hígado es un capilar, el riñón es otro capilar, pero fundamentalmente nos interesa el pulmón. Todo el tejido pulmonar mide 32 kilómetros cuadrados y es un capilar que interactúa con cientos de miles de capilares arteriovenosos. Entonces, todos estos cuadros se presentan con una fisiopatología común. O sea, que el problema que yo tengo en miembros inferiores lo tengo en las circulación. ¿Podríamos decir que es el sistema capilar es el recubrimiento de arterias y de algunos órganos del cuerpo? No, no recubrimiento, es la misma estructura. La misma estructura. O sea, un riñón es un capilar que actúa con otros capilares arteriovenosos. El pulmón es un gran capilar, eso es lo más importante del COVID. Entonces, tenemos que los enemigos del capilar han sido el tiempo, uh-huh, o sea, la edad, los tóxicos, uh-huh, el factor inmunometabólico diabético y la temperatura. Pero ahora encontramos desde el año pasado que viene uno quinto más violento, que se llama COVID. Entonces, es lo que nos importa mucho manejar. Nuestra experiencia en trombosis y en hemorragias es brutal. Nuestros resultados resolutivos van a un mes en pacientes que ya tienen una trombosis de un mes de establecida. Entonces, estamos sorprendidos por los efectos de los flavonoides bien manejados, sí, a la dosis que hemos encontrado y el sostenimiento previo y el actual para curación. Antes de pasar a los flavonoides, doctor, creo que sería bueno enfatizar, porque así lo he leído y usted sin duda lo explicará mejor que yo, pues el COVID, más que una enfermedad respiratoria, es una enfermedad inflamatoria. Claro, es una enfermedad, pero sobre todo el capilar. Uh-huh. O sea, no simplemente en pulmón, sino en toda la circulación, y es la causa de la coagulación vascular diseminada. ¿Por qué? Porque el capilar tiene en sus capas las fibras elásticas y de ellas emanan el factor tisular. El factor tisular, en un estado inflamatorio donde baja la permeabilidad, sale exponencialmente, uh-huh, interactúa con los factores 7 y 10 de la sangre y provoca la coagulación vascular diseminada. Entonces, no hay una neumonitis pulmonar, hay una neumopatía. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de un proceso inflamatorio que deja residuos imperecederos. Entonces, el tratamiento es sobre evitar fortalecer un sistema capilar enfermo, uh-huh, como el de los diabéticos, como el de los insulinodependientes, como el de los hombres añosos, con toda la herencia metabólica que tenemos dañada por centurias, tanto en Europa como en América, y el anticoagulante adecuado, que es el que actúa sobre el factor 10. Y ahora sí, cuéntenos qué son los flavonoides y cómo pues contribuyen al fortalecimiento del sistema inmune. Hemos logrado a través de esto entender que no hay una vida vegetal y una vida animal. Hay una sola vida unida por el capilar. Y el capilar depende de una serie de radicales metabolitos dependientes de la vegetación. Uh-huh. O sea, de las frutas, de la cáscara de limón, del zumo, de las bayas, de la cerveza, del vino. O sea, de una cantidad infinita de elementos que sin ser vitaminas actúan directamente como conductores
y estabilizadores del capilar. Entonces, cuando tenemos una herencia que destruye el capilar, uh-huh. o la herencia del maíz, hipercalóricos, lo cotejamos con los países que han vivido con una vida sin tóxicos, la vida no tóxica, cambia mucho el panorama. ¿En cuánto tiempo, digamos, pues siguiendo estas recomendaciones, en cuánto tiempo se puede notar un fortalecimiento del capilar? En un mes. Un mes. Por las trombosis que tenemos, sí. casos establecidos, se resuelven las trombosis que son patentes y demostrables en el fondo de ojo en un mes. Bueno, ¿cuáles son los alimentos? Ya mencionó usted algunos, pero sin duda creo que la gente va a querer tomar nota. ¿Cuáles son los alimentos que pueden beneficiar de la mayor manera o de la mejor manera para este efecto? Bueno, lo que es importante es los alimentos y la cantidad sí. que se debe tomar, porque el tubo digestivo destruye su mayor parte de los alimentos. Digo, la cebolla es un gran proveedor de flavonoides, ¿no? Uh-huh. Todas las frutas, todas las verduras, los zumos de los cítricos, no tanto los jugos, sino los zumos de las cáscaras, las uvas, la malta, todo eso, hay muchísimos alimentos que dan, pero para que nosotros tengamos un resultado, tenemos que tomarnos un tráiler diario de verduras y frutas porque tenemos antecedente, que no tenemos un antecedente sano. Uh-huh. Entonces, para eso hay medicamentos micronizados que protegen la entrada del estómago, pasa a intestino delgado y se absorbe en su mayor parte. Entonces, aunque ya sea tarde, podemos recurrir a esos elementos. Ahora, si tenemos un país con una alimentación adecuada, sí. ancestral, generacional, pues su vida es otra. Ahora, al contrario, ¿qué alimentos, pues ya ha mencionado usted que los tóxicos son un factor de deterioro del capilar, pero ¿cuáles son las costumbres que debiéramos de abandonar? Bueno, desgraciadamente, todo el tabaquismo, uh-huh. abandonar, por ejemplo, los fósiles, los carburantes fósiles, evitar todos los tóxicos que tenemos a su alrededor, quelantes, fumigantes, uh-huh. Todo lo que provoca lluvia ácida y volver a la vida natural. ¿Cuáles serían? La diosmina y la quercetina, fundamentalmente, que es la que tenemos en México, ¿verdad? Pero el problema es que no se saben manejar las dosis. Para tener un resultado real, tenemos que irnos a 1 gramo o a 2 gramos diarios para resolver un problema de COVID. ¿Ah? O 1 gramo y medio de quercetina o de diosmina por el periodo. A mí me pregunta por qué yo me siento bien, porque yo estoy protegido desde hace muchos años con esto. Sí. Y ahorita estoy protegido. No tengo urgencia de vacunarme, aunque me vacunaré, pero no tengo tanta premura como otras personas. Pues sí, digamos, protegido. Quien tiene un sistema inmune fortalecido, pues es menos propenso, ¿no?, a esta enfermedad. Claro, y el flavonoide restablece el sistema inmunológico. Sí. Lo restablece y lo desinflama. ¿Mm? Pues, doctor, le agradezco que nos haya compartido esta información. Le mando un abrazo. Para entender el COVID hay que entender el capilar global. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho este... Gracias. Gracias, el doctor Jaime Igartua Araiza. Son las 10:23 en el Tiempo del Centro. Información sólida siempre, con Pascal Beltrán del Río. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Entrevista.